Buenos días a todos, bienvenidos al día 4 de Daily Vlogging. Es la 1 de la tarde y me acabo de levantar y bueno, acabo de preparar mi desayuno y no sé qué va a pasar hoy, así que vamos a tomar el desayuno y pensar qué podemos hacer el día de hoy. Acá está mi... Lo preparé todo, cheto, mi tostada con huevo, banana, yogur y té. Let's do it. Miren el resultado final de mi celular. Le puse este fondo de pantalla amarillo con colores. Se desbloquea muy rápido con el dedo. Y el fondo de pantalla este lo puse negro. Me gusta mucho cómo queda, queda muy prolijo. Y voilà, my new phone. Ok, estamos en el patio de mi casa, empezando las actividades del día. Estoy en manga corta, muy raro. Es el 4 de enero, en pleno invierno, y hace 18 grados. Good job. Vamos a limpiar el piso de la cocina, de mi cuarto. Vamos a hacer ejercicio, porque hace 2 semanas que no hago y jamás me sentí tan horrible. Y vamos a cocinar, y por ahora eso va a ser lo que hacemos. Después veremos qué más. ¡Chao! Ok, terminamos de hacer la limpieza entonces y ahora vamos a entrenar. Vamos a hacer un entrenamiento de 7 minutos. Si sigo con fuerzas, vamos a hacer 2 entrenamientos de 7 minutos. Y tengo bastante fiaca de entrenar, pero necesito hacerlo porque estoy demasiado fuera de forma, out of shape. Así que vamos a hacerlo en 3, 2, 1, va. Hemos acabado con el entrenamiento. Al final hice 2 workouts de 7 minutos cada uno. And I'm feeling good, me siento bien. Por suerte, no voy a hacer otro más porque hace mucho que no hago ejercicio, no quiero exigirme demasiado. Pero it feels good, eh? It's been a long time I haven't worked out. Me siento bien. Ahora vamos a afeitarnos. Acá nos cortamos la barbita de abajo, ya somos profesionales en hacer eso y seguimos con el día. Chao. Ma, colócate el prendito, achete el iPhone así. Boom. Él me copié, como tú. No, tú me copié. Tú me copié. Allez, ¿tú vas a abrir o qué? Ouais, mais faut que je fasse un truc avant, que j'ai pas ma carte SIM. Ah, no? Encore. Allez, ouvre l'iPhone, Brenda. Mais attends, faut que je commande ma SIM. Ouvre-le maintenant. Après. Bon, voilà. Brenda también compró el iPhone 8 hoy a la tarde. Está ahí configurándolo. Bueno, son las 5:30 de la tarde, ya está oscureciendo y estamos yendo a hacer las compras al supermercado. Tengo la lista del super escrita en el celu. No voy a comprar mucho porque hoy es jueves y el lunes ya salgo para Argentina. Así que no tengo que comprar demasiado, ¿no? Porque después dejo el apartamento. Y tengo suerte porque el nuevo empleado que me va a reemplazar en el restaurante va a ocupar mi casa durante el tiempo de que yo no esté. Así que eso me ayuda porque me paga, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos al Carrefour. Y vamos al Carrefour. Al Carrefour. Al Carrefour. No, pasó un tipo al lado mío mientras estaba gritando a la cámara. Ese chabón. O sea, pasó al lado mío. Y encima está yendo al Carrefour también. La vergüenza. Estamos preparando una tarta de calabacín. Ya les dije que después de comprar el iPhone tenemos que economizar. Así que vamos a cocinar en casa y comer menos afuera. Ahí se está cocinando el calabacín. Vamos a ver si podemos hacer la típica del chef. ¡Uepa!
¡Hueva! Una vez que el calabacín está un poco cocido, le agregamos un poco de panceta, ¿por qué no? Una vez que está listo, se pone el contenido de un bowl, se le agrega crema de leche, voilà, un poquito de sal, un poco poca la masa, tendría que haber comprado un calabacín más, me cago en la puta. Y bueno, se le pone todo acá en la masa que ya estaba preparada desde antes. Bueno, salió un poco choto la leche. Mamma mía. Voilà. Horrible. Está re vacío. Up. Y así es, chicos. Ya está un poco oscuro afuera. Acabo de terminar de cocinar la tarta. Y así son mis días en esta época del año. Son muy tranquilos. Hago cosas a la mañana, después a la tarde-noche, o si no voy a trabajar, me quedo en casa a leer. Estoy leyendo un libro, miren, es en francés, así estudio historia y practico francés también. Una breve historia de la Europa, y es bastante interesante. Me estoy dando cuenta de que soy apasionado de la historia, y it's good, I'm reading. Es bueno leer, hace años que no lo hago. Así que vamos a seguir leyendo el libro. Y sí, veremos qué pasa en estos días. Ya falta poco para el viaje. Y espero divertirme en Argentina, hacer cosas divertidas. Y vamos a seguir grabando y que quede todo esto en la memoria. Alright, guys. Nos veremos en estos días. Mañana y pasado trabajo. El domingo no trabajo. El lunes viajo. Estoy emocionado. Nos vemos mañana, como siempre. Ya saben. Y un beso, los extraño. I love you guys, thanks for watching, like and subscribe, bye bye.